Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels, velocidad a tope. Tenía muchas ganas de probar este videojuego, ya que, bueno, me lo ha prestado Coach Media, me lo ha dado Coach Media. Muchas gracias a Gustavo y a Carolina, de verdad, son increíblemente unas fieras. Y la verdad es que vamos a probar este juego porque tenía muchas ganas de un juego de conducción así un poquito épico, ¿no? Y Hot Wheels cumple con esos requisitos. Este vídeo lo vais a estar viendo en el canal principal, que es este, y en el canal secundario. Os voy a dejar un link anexo, porque si le dais al botón de like y lo veis en el canal secundario, empezaremos allí la serie, ¿vale? Empezaremos allí el Hot Wheels, pero quería traerlo al canal principal para que sepáis que este juego está en mi posesión y que voy a jugar también algo acerca de este videojuego. Lo podréis seguir en el canal secundario. Como siempre, seguirme en redes sociales para enteraros de cualquier juego nuevo sería realmente increíble. Activar la campanita, Twitter, Twitch e Instagram, lo tenéis todo en la descripción. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a seleccionar español. El gamma lo vamos a dejar así, volumen principal. Y música la vamos a bajar siempre un poquito, ¿vale? Aguantamos con el X, te doy la bienvenida a Hot Wheels Unleashed. Veamos qué vehículos te esperan dentro de las cajas sorpresa. Hay cajas sorpresa y todo, ¿eh? Hay cajas sorpresa y todo. Ya ganamos un trofeo. Estos juegos me parecen espectaculares. ¡Oh! ¡Un Fiat 500! Este coche lo quiere mi novia. No así, pero este coche lo quiere mi novia. Ojo, cuidado, ¿eh? Con el Fiat 500. Vamos a abrir las cajitas. Pues este juego creo que lo voy a... El Mystery Model Serie 2 en 2021 Winning Fórmula. Oye, tú no está mal. Vamos a abrir otra. Este juego va a ser, promete ser apasionante. Y lo vamos a vivir aquí, en este vídeo, en el canal principal. Y si en el canal secundario, como ya digo, vais al link que voy a dejar en el comentario fijado y le dais al botón de like, aparte de suscribiros al canal secundario, que es de gameplays varios, tendremos también, pues bueno, Hot Wheels Unleashed, que la verdad es que es realmente espectacular. Bump Around HW Fun Park 2018. Este tal vez no me guste mucho, ¿eh? Elige el vehículo con el que quieres conducir la carrera tutorial. Pues yo voy a ir con el Fiat. Lo siento, pero voy a ir con el Fiat. Unidad de medida internacional, Estados Unidos. Internacional. Dificultad fácil. Porque no hemos probado el Hot Wheels. Lo vamos a probar ahora. Arranca motores, parque de patinaje. La pista es de juguete. Me encanta, ¿eh? Me encanta la pista. Me parece espectacular. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque Hot Wheels... ¡Hot Wheels! ¡Velocidad a tope! ¡Madre mía! Vale, pues ya hemos visto la carrera. Vamos a ir con nuestro Fiat. Espero que por lo menos la aceleración sea con los gatillos. No tiene luz ni nada este coche. Vale, R2 para acelerar. ¡Hala! ¿Cómo notas la presión en el mando? ¿Notas la presión en el DualSense? Que es una barbaridad. Es verdad. A ver, no dejan de ser coches de juguete. Notas la presión, una barbaridad, ¿eh? Vale, el R2 para frenar y todo eso. Vale, está muy bien eso. Vale, para hacer derrapes tengo que adaptarme, ¿eh? Quita, hombre. Vale, el boss ya lo hemos probado. Vale, ese coche tiene una... ¡Madre mía, qué pedazo de derrape me marcaba ahí! Bueno, utilizaremos esto, que supongo que será... ¡Madre mía! Vale. A veces parece que las piezas de Hot Wheels te animan a desafiar la gravedad. Utiliza el boss para superar secciones más complicadas. Oye, lo hacen... Lo hacen chulo, ¿eh? Vale, intenta mover tu vehículo en el aire para aterrizar perfectamente. Como los profesionales. Giro hacia la izquierda. Vale, inclinación. Con la L se inclina, ¿vale? Digásemos que con este joystick hacia arriba y hacia abajo se inclina. Hacia los laterales se va moviendo el coche hacia un lateral o hacia otro. Y luego la rotación es para girar el coche. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo, ¿eh? Oye, pues está muy bien este juego. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Está muy bien. Bien, abre los ojos, la carretera está llena de sorpresas. Cuidado con la horrible araña. No me va a dar, perfecto. Tenemos ahí el metal. Algo le pasa al coche, ¿eh?
Algo le pasaba al coche. A lo mejor es que me ha dado la araña. Madre mía, espectacular, ¿eh? Queda mucho más por descubrir, pero ya te hemos aburrido bastante. Y ya sabes todo lo necesario para divertirte, a disfrutar. ¡Oh my goodness! Vuelta 2 de 3. Vale, esta vuelta es normal, ¿eh? Voy a ver si puedo... Vale, no, hay que derrapar. Hay que derrapar. Pisando un poquito, se derrapa a tope. Vale, 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 ya lo pillo. Hot Wheels, velocidad a tope, chavales. Me encanta, ¿eh? El escenario y el mapa, este juego en PS5 me parece espectacular. Metemos ahí un derrape de la leche. Vamos a tirar por aquí. Siempre nos damos, ¿no? Un golpecito. Siempre nos damos un golpecito que no quiero dar. Pero bueno, tengo que pillar los controles. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí hemos ido bien, ¿eh? Ahí hemos ido bien. Supongo que no podrás... Mira, si giramos con el coche. Madre mía, la he liado, ¿eh? La he liado ahí. Quería hacer algo ahí guapo, pero he metido una liada realmente tremenda y espectacular. Vale, me lo he esquivado lo de la araña, ¿eh? Pero, vale, es que esta pista es así congelada. Vale, esta pista es eléctrica. Pues oye, yo voy encantado con mi Fiat, ¿eh? Lo tengo que decir, compañero. Yo con mi Fiat voy súper mega encantado. Ahí estamos. Última vuelta. Vale. Son tres vueltas. Checkpoint. Vale, por si pasa algo. No suelto ni el acelerador, gente. No suelto ni el acelerador, fíjate lo que te digo. No suelto ni el acelerador. Cuidado que vienen curvas, ¿eh? Ni el acelerador suelto. Madre mía. Claro, el Fiat se ve de juguete, que es lo suyo. Yo pensaba que iba a ser ahí un pedazo de... No, pero es de juguete, se nota. Tiene la definición de juguetito y mola bastante. Me he estampado ahí un poco. Vale, vamos. Hombre, yo creo que la ganamos fijo, ¿no? Pero además el tutorial. Si el tutorial no lo sé ganar ya, ven aquí. Vale, me lo he esquivado. Vale, la araña supongo que si te da la araña, supongo que te la liará. Te irás a la calle o algo así. Pues realmente me parece espectacular el Hot Wheels. Me parece realmente increíble. La primera toma de contacto con el acelerador me parece espectacular. Cómo se siente el mando con los gatillos. Ahora han dejado de ser adaptativos. Me ha parecido bastante interesante. Hemos quedado primeros en la carrera tutorial. Me han dado 50 de recompensa. Vamos a ver un poquito los menús, ¿no? Caja sorpresa. Vamos a abrir la caja sorpresa. Desde el menú principal puedes acceder a Hot Wheels City Rumble. A todos los modos de juego y construir pistas, que te diviertas. Hot Wheels City Rumble, el sótano, multijugador, colección, tienda, complementos, opciones. Ya está disponible el Hot Wheels Pass volumen 1. Vale, esto lo dejamos así. Controles de configuración lo tenemos normal. Ajuste de imagen, sonido. Bueno, yo creo que todo esto está bien. Complementos, vamos a ver qué hay de complementos. Vale, vale, hay que ir a la Press Store, de momento no. Tienda, caja sorpresas. Vale. Esto va por monedas, cajas sorpresas obtenidas. Vale, vamos a abrir una. Vamos a abrir una que nos han regalado. ¡Ahí va! ¡Exotic! ¡Multi Exclusive! ¡Anda! Pues está bastante guapo el Exotic, ¿eh? Está bastante guapo. Está bastante guapo. Bien, pues... Hot Wheels City Rumble. Bueno, el sótano supongo que será donde están los coches, ¿no? Sala de estar, suelo, paredes. Vale, puedo cambiar un poquito lo que viene siendo el sótano, ¿no? Paredes. Las puedo poner, yo qué sé. Vale, de piedra. Esto ya lo personalizaremos. Cocina, sala de trofeos, espacio temático. Vale, esto lo vamos a personalizar más adelante. Vale, o sea que tenemos el sótano, la colección que tenemos aquí, el Fiat, que me ha gustado bastante. Tenemos el coche de Fórmula 1. Tenemos el Exotic. Mejorar, se podrían mejorar. Ese coche de la portada también está muy guapo, ¿eh? Los complementos y la tienda, que ya lo habéis visto. El multijugador y Hot Wheels City Rumble. Vamos a ver qué es lo que es. ¡Oh, no! 5 terroríficos monstruos están sembrando el pánico en Hot Wheels City.
están forzando a los pilotos desaparecidos, desapercibidos, y a completar diabólicos desafíos para poder conseguir corriendo y que nadie pueda superarlos. Ayúdenos a recobrar la paz. Vale, pues aquí básicamente lo que tenemos que hacer son carreras, ¿no? Tenemos la primera carrera, empieza la aventura, carrera rápida, parece que es una pista de billar, requisitos del progreso, alcanza el podio y queda en primer lugar. Recompensas que nos dan, 30 monedas, aquí salen los menús básicamente, las monedas que nos dan, todo lo que nos dan, que es realmente, realmente espectacular, ¿eh? Una caja sorpresa como recompensa y líneas para decorar la habitación. Pues este juego tiene un poquito de farmeo, ¿no? Secretos descubiertos, arriba a la derecha, tenemos 0 de 9, carrera contra jefe 0 de 5, carrera contra el log 0 de 32, carrera rápida 0 de 52. Creo que me voy a completar este juego. Creo que lo voy a completar, la verdad es que me está gustando todo lo que estoy viendo del Hot Wheels. Tenemos el progreso arriba. Eso sí, voy a pedir un fuerte like por Koch Media, que nos ha proporcionado este juego, por Gustavo y por Carolina, y para que lo veáis en el canal secundario. Todo esto se seguirá en el canal secundario, pero tenéis que ir allí y darle un fuerte like, ¿vale? Dejaré en el comentario fijado de este vídeo, pues bueno, esto. Y nada, chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en Hot Wheels Unleashed, en Dragon Ball, en todo lo que me acompañáis. Nos vemos esta noche en Pokémon Unite, en Twitch. Gracias por estar ahí, tenéis todas las redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.